recibe ese hermoso poncho, el cual identifica a nuestra localidad de Guayabamba. Esos aplausos, a ver, Daya Cusunchis, esas palmas. Señores autoridades, con esta telefónica nosotros ya podemos comunicar con nuestros familiares lo que viven en Lima y Arequipa, Cusco, y fácilmente con ellos ya podemos comunicar. Y también en nuestros familiares acá en Guayabamba se enferman, entonces fácilmente ya podemos comunicar con nuestras enfermeras. Señores autoridades, muchísimas gracias. Y estamos aquí hoy, el ministro y sus funcionarios, la congresista Julia Tebet y el gerente general de Ositel y muchos funcionarios de Telefónica, y estamos aquí porque estamos celebrando la llegada de la comunicación móvil a Guayabamba. Y esto es muy importante por dos motivos. Primero, porque para nosotros es un hito importante el cumplimiento de llegar a la localidad número 1000 de los compromisos que asumimos con el Estado peruano por la renovación de nuestras concesiones móviles. Ahora van a poder comunicarse con el resto del Perú y con el mundo, pero también el resto del Perú y del mundo se va a poder comunicar con ustedes. Y eso que nosotros lo vemos en cada uno de los pueblos donde llegamos, cómo cambia para bien la población, cómo mejora el crecimiento. Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es especial ser parte de esta ceremonia de inauguración de esta estación en Guayabamba, que es el fruto de los esfuerzos del gobierno y de la empresa concesionaria por llevar la tecnología, el desarrollo a todos los lugares del Perú. Este es el poblado 1000 de una lista de 2.327 pueblos que van a ser conectados con el servicio móvil. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este esfuerzo, a las autoridades y a toda la gente de Guayabamba que nos ha recibido con un cariño, con una calidez. Quiero dejarles un fuerte abrazo de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del gobierno del país.